todos y a todas. Vamos a continuar con un nuevo capítulo de Pokémon Hearthstone. Tengo que decirles que si les gusta el video pueden darle click y el botón me gusta y suscribirse si la primera vez. Estamos en una batalla contra los dos maestros de los Pico Dragón, Lance y Deborah. Deborah aún no ha evolucionado a su Dragonite en un Dragonite, aunque, bueno, de ese nivel no creo que vaya a evolucionar. Y Lance a callarados. Yoibi está en muy mala posición para enfrentar a esos dos. Por ende, voy a cambiarlos por... Solamente vino para recibir golpe. Una lástima, pero bueno, no importa. Empezamos la batalla con el pie izquierdo. Uy, ese Yarados está bastante duro. Aquaibi, ahora usa rayo hielo en Dragonair. Batalla de luz no lo protege de ataques físicos. Suerte, menos mal que Mega Jin es bastante defensivo. Aquaibi usa rayo de hielo. Empezamos mal. Me imagino que para el Yados, no, para el Dragonite. Bueno, acabó con el Dragonite. Menos un Kindra. Bueno, por suerte somos tipo agua. Voy a reír a Electroibi. El Mega también cae. Cayó hielo. No soy muy eficaz porque somos tipo agua. Y encima nos curamos con los restos. Haka Gengar, ¿verdad? Realmente ya tenemos un Haka Trueno. Voy a usar rayo hielo en Kindra. Me imagino que para quién. Uy, ese Gengar no pudo aguantar ese. Claro, con ese nivel no lo podría aguantar. Se ha paralizado. Ah, bueno. A ver si Crobat puede hacer algo contra ese Yarados. En Mordisco. Onda Trueno. Contra Aquaibi, lo resistimos de muy buena manera. Vamos a ver si el rayo hielo es suficiente para acabar con ese Yarados. No, pero lo congela. Ah, claro, la pantalla de luz de Mega Jin. Vamos a seguir haciéndole focus a Yarados. Kindra ataca muy bien por la parte especial. Kindra
estamos en problemas. Esto es con ese. Si logramos congelar el helado, le podemos a el ataque con la intimidación. ¿Viciatena? Adelante. Le damos el ataque allá a la 2. Onda trueno nos paraliza. Esto está poniéndose muy feo. Está poniéndose difícil. Ojo. Estamos en problemas. Si acaso lo voy a cambiar. Pues claro, supongo que sí, muy bien. Gracias. Esto está poniéndose feo. A ver si... nos paraliza. Qué bonito. Vamos a ver si Electroidia hace algo al respecto. Thank you.
Panza Dragón. Vamos a ver si lo congelamos. Le metemos un crítico. Muy difícil. Vaya, nos congeló. Para mí. Nos vemos en Ciudad Azafrán. Ya estoy en Ciudad Azafrán. Me acabo de dar cuenta que aún no estoy a la altura de la batalla doble de contra Deborah y Lance junto con Soul. Y esa derrota me ha demostrado eso. El maestro del dojo karate, el rey del karate, se ha ido a entrenarse en una cueva de Yoto. Listo. Ahora nos vamos al gimnasio Ciudad Azafrán. Líder del gimnasio Pokémon de Ciudad Azafrán, Sabrina, la reina de los Pokémon de tipo psíquico. Mira, así parecido al gimnasio de Pokémon Rojo Fuego. Hola, futura leyenda. Tú no necesitas que le digan cómo luchar contra Pokémon tipo psíquico, ¿no? Sé que puedo esperar mucho de ti. Buena suerte. Bueno, es un buen consejo, pero gracias. Voy a luchar contra los súbditos. Poder todos los Pokémon. Porque todos los que existen están en mí.
Ruth. Un bronzo. Genial. Lanza llamas para la Bronson. Sí. Cuando estaba, cuando fui a la cualidad del dragón, me estaba metiendo en la boca todo, que en esos niveles era muy difícil de vencerlo. Pero bueno, no importa. Sombrío. Hipnosis. Uy, eso va a ser un problema. Voy a curar, voy a curarlo con plantar. Intercambio. Alerta, vertiglósico rayo. Sombrío. Hipno cae. Bueno, no tenía que hacer nada contra Jeffy. No tenía nada contra Jeffy. Y listo. Es fuerte, muy fuerte. Ahora voy a darle el objeto repartir experiencia y dárselo a Electro Eevee. Ahora ya está a la altura en el nivel de Garby 7 Nav. Nos enfrentamos a los súbditos. El poder psíquico es el poder de tu alma. Vamos a ver si terminamos pronto esa batalla. No. Chepo, saca calabra. Logro con Piro y Vila. Vamos a ver si somos Discord. Acabamos con él. Sí, efectivamente. Vamos a acabarlo con un lance llamado y lo dejamos por ahí. Lance llamas para ti. Si le gustó, pueden darle click al botón me gusta acá abajo. Si es la primera vez que ves uno de mis videos, suscríbete. Tu video todos los días de acuerdo a donar en mi canal. Antes de despedirme, voy a enviarle saludos a Garby7na, Origami y Mati309. Muchas gracias a todos ustedes por sus comentarios y por su apoyo. Un saludo a todos y a todas. Y nos vemos la próxima. Hasta luego.